aquí tenemos un representante digno y respetable de las nuevas generaciones de cubanos, un muchacho laborioso, trabajador, padre de una criaturita recientemente. Una pregunta, hoy un día interesantísimo en la historia de Cuba porque el mes de abril es un mes convulso, una serie de acontecimientos que han conmovido al pueblo cubano. La Embajada del Perú, Playa Girón, el Niño Elián, las Damas de Blanco, etc. ¿Cuál es tu opinión en el día de hoy con relación a la presencia de Obama en Casa de los Estefan y este tipare coincidiendo el mismo día como los dos lados de la moneda? ¿Tu opinión? Bueno, Rere, gracias por darme la oportunidad de expresarme en tu blog. La opinión mía es sencilla, es diferente a la de los Estefan, que tienen todo el derecho a hacer lo que hacen, pero yo no puedo apoyar una persona que quiere instaurar en este país un socialismo y querer a la misma vez que se elimine un socialismo de mi país, donde yo nací y me vio crecer. La respuesta es sencilla, tratar de salvar los Estados Unidos, dar una respuesta como pueblo. Hoy pertenezco a este país, aunque el mío está secuestrado en Cuba, la libertad, para ponerle un freno a este desafuero que tiene el señor Obama en este país al querer implantar este socialismo carnívoro en esta gran nación. Tratar de evitar y frenar eso y nunca dejar de trabajar y desviar los enfoques en la libertad de Cuba también. Una pregunta ya de alta política, de acuerdo a tu capacidad, que eres una persona muy documentada, muy ilustrada en todo este tipo de la política internacional, nacional, local. ¿No crees que ellos van a pagar un precio con esto que han hecho? Porque todo el movimiento conservador tradicionalista y los Tea Party ya le van a pedir cuentas, porque es un viraje. Uno en la vida, cuando alguien te defrauda o cuando alguien te es desleal, te duele más, porque ellos siempre estuvieron con los republicanos y ahora han dado un cambio de 190 grados. Definitivamente, Priere, van a pagar un alto precio. Y el precio es por la traición. Traición a ellos mismos, traición a los ideales, traición a sus raíces cubanas y republicanas y conservadoras. Eso sencillamente se paga con el desprecio de un pueblo, con el desprecio de seguidores, con la parte artística y la parte afectiva normal. Yo creo que sí le va a traer un alto costo, pero por la incoherencia grande de momentos tan decisivos y momentos tan cruciales que está viviendo esta gran nación, una traición a las raíces conservadoras, que es lo único que va a salvar este gran país, eso le creo que le puede costar muy caro. Hay una cosa interesante en los Tea Party, es un movimiento ciudadano que jamás se había manifestado gente normales, pero hay una cosa interesante, ellos se aferran, olfatean, vislumbra la posibilidad de perder la República y la Constitución, que es lo más importante, la democracia en tercer lugar, porque la democracia es una mecánica, claro, que la pueden usar los amigos y los enemigos, pero la República y la Constitución son los basamentos fundamentales de un país. ¿Cuál es tu opinión de República y Constitución? Tenemos que luchar por preservar esto. Tengo grandes esperanzas en noviembre de este año que se cree un balance en el Congreso y se le ponga un freno a toda esta corriente liberal enemiga de este país y a todos estos enemigos del país que no forman parte del gobierno, pero que financian, intervienen y fomentan todo este tipo de situación. Tengo gran esperanza en que Dios va a seguir bendiciendo a América como hasta ahora y que el legado de los padres de nuestra patria, de esta patria, desde hace 200 años con esta fuerte constitución, seamos nosotros, el pueblo, que es lo que está representando hoy aquí en este Tea Party, el pueblo norteamericano, le demos una respuesta a esta corriente liberal y quede demostrado una vez más que el socialismo es infuncional, mucho más el comunismo, es un sistema muy injusto donde lo que crea es la verdadera desigualdad entre el hombre. Y nada, soy muy optimista. Noviembre y estos próximos 3 años van a ser duros para este país, pero no van a ser el hundimiento de este país. Para concluir, para el Bob Blier, Granadillo, tengo que decirte algo. El exilio cubano de 50 años es una entidad, que no es necesariamente el que llegó hoy, el no, que llegó es una entidad histórica. Es un sentido y constantemente se está reinventando. En tu persona, en tu presencia aquí, en estas excelentes declaraciones que ha dado, vemos como el exilio cubano se está constantemente reinventando. Muchas gracias para Bob Blier, Granadillo. Gracias a ti. Oye, ¿por qué tú nunca me entrevistas?
Eso, ahora te voy a entrevistar. Ahora, mira, ahora maquillate para que salga bien bonita. ¡Vamos! Mira esto, la agenda. Este es el letrero. Ok, ponte ahí tú también, mi niña. No, ven para acá, ven. Pero si te voy a entrevistar, ¿tú quieres que te entreviste? A la, bueno. ¿Qué pasa? A ver, no, no, sale en un bloque. Es verdad que nos iban a matar. Este lo espantó con la cámara. De... Y después dale, se quedaron en candela. Oye, Laura, mira. Ah, mira, que dale. Dale, mira, Manolito. Pero mira, te están echando, ¿vale? No me saca, no me saca con el 23 ahí, no me saca. Una pregunta a ustedes. Laura Villanelo, ¿tú no crees que los Tea Party son un proyecto para defender la República y la Constitución como nunca había ocurrido en este país? Bueno, es un movimiento de pueblo que es una reacción, que está queriendo decir que nosotros no queremos socialismo en este país, que no estamos con el programa de la administración Obama. Simplemente queremos nuestro país, los Estados Unidos, queremos que continúe siendo lo que ha sido hasta ahora, una república democrática. No queremos socialismo en este país. Y el ideólogo Obama pretende cambiar este país desde la raíz, desde su fundación. Una pregunta importante que me interesa que las personas la digan. El hecho de que los Estefan han cruzado, han cambiado de una participación muy, muy republicana durante muchos años, de buenas a primeras, dan un cambio de 190 grados. ¿Tú no crees que esta actitud de los Estefan al ser cicerones del presidente Obama en Star Island puede afectar sus relaciones con el movimiento conservador, con los Tea Party y con todo lo que tiene que ver con el conservadurismo americano por esta actitud que ellos han tenido y van a pagar un alto precio? Pero jamás nosotros particularmente, Vigilia Mandisa, nunca hemos creído en los Estefan. Tenemos ya varias experiencias como ellos apoyan al marxista San Músico Santana, Carlos Santana, etcétera. Y tú comprenderás que como ya en el pasado hemos tenido bastante nunca creímos en ellos. Lo que más nos molesta es que ellos quisieron camuflajear y abusar a las damas de blanco y hacer una marcha para esto, para apoyar a Obama. Que eso sí no tiene nombre, han sido unos tremendos hipócritas y manipuladores del pueblo. Oye, vete a mentira, Laura, muchas gracias. Delegada nacional, si quiere decir algo más. Yo quiero decir algo más. Okay. Yo quiero decir que fíjate si ha sido una hipocresía total y usaron esa marcha, usaron a las damas de blanco, que son unas mujeres muy valientes que están pasándola muy mal en Cuba. Y sin embargo las han usado para hacer esa marcha, para ahora hacerse la líder ella, la señora Gloria Estefan, hacerse la líder y salir. Y recaudarle dinero al Partido Demócrata quiere decir que ella apoya la agenda de Obama. Justo lo que nosotros no queremos. No queremos la agenda socialista de Obama. Okay. Y ella la está apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Villanelo. Mi nombre es Laura Villanelo. Delegada nacional de Vigilia Mambisa. Sí, delegada nacional. Dígame, señorita. Buenas. Yo quiero decir que soy nacional.